Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora me vean. Bienvenidos a su casa, a su canal. Mi nombre es Erika y pues en esta ocasión les voy a mostrar unas compras, las últimas que hice del 2020 y las primeras del 2021, pero como son poquitas cosas del 2020, entonces decidí juntárselos y unos obsequios que me regaló mi mami en Año Nuevo. Entonces, ahora sí, comencemos, quédense, no se vayan. Y pues yo me compré lo último del año. Primero les voy a enseñar lo último del año pasado y ya después las compras de este año. Y pues me compré estas pestañitas, son de la marca Piaulink, son chinitas, vean, pero me encantaron, vean, están súper, súper bonitas, me encantan. Es la primera vez que voy a probar esta marca. Y pues me gustaron porque la tira es delgada, no es muy gruesa. Vean, y pues están dramaticonas. Ya tengo unas chinitas que son larguísimas, no sé si las recuerdan, pero ya estaré probando estas. También compré mi repuesto de mi corrector blanco porque es el que más uso para mis cut crease. Es suave, se desliza bastante bien en el ojo a la hora de hacer mis cut crease o en la marca del agua, y no tengo queja alguna de ellos. Y pues obviamente su consistencia es algo cremosa, pero ocupo poco y lo difumino bien para hacer mi cut crease. Vean, este maquillaje lo realicé y me apliqué este corrector en lo de mi cut crease. Entonces no tengo ningún problema con estos correctores. Y también compré el repuesto de mi corrector amarillo de Verónica Conti. Este lo llego a ocupar en la parte de aquí y pues lo llego a intercalar para hacer, depende del tono de mi cut crease, es el corrector que ocupo. Entonces son estos dos, ya que el blanco ya me queda muy poco. También decidí reponer lo que es mi corta uñas de manos porque ya no tengo, chicas. El que tengo ya me está dando las últimas. Y me compré esto. Este me costó 10 pesos. Estos me costaron 12 pesos cada uno. Este creo que me costó 15 pesos. Es de la marca Trim. Bastante buena la marca. Y es este pequeño para mis uñas de las manos. Y me compré estos dos esmaltes. Este es el 305, es arco iris. Vean, y está padrísimo. Me encantó cuando lo vi. No les había hecho el video de estas compras porque no recordaba dónde las tenía, pero ahora con tanta movedera de cosa que hice, pues ya, como hice limpieza general, pues lo encontré. Vean. Es este 305 tono arco iris. Aquí les muestro. Vean, 305 tono arco iris. Espero que lo alcancen a ver. Bueno, y este otro que es el 329 se llama Interestelar. Es un rosa transparente que puede quedar como topper con esos palitos. Vean, me encantan estos esmaltes. Estos sí no los van a llegar a ver en Project Polish porque igual y los puedo conseguir, pero ahorita no, pronto, porque no pienso ir al centro. Y estas cositas las compré con mi amiga, la que vende cosméticos, antes de que fuera el fin de año. Luego seguimos con las compras, mis primeras compras de este año. Y compré dos cubrebocas. Estos los vi, vean. Estos cubrebocas me encantaron porque tienen esos detalles, esas piedritas. Y ya tenía ganas de unos de estos. Y pues vean, me compré dos de estos. Dice mi hija, ¿me regalas uno? Y lo pensaré. Si mi amiga me consigue más de los demás colores, igual y sí. Y si no, pues ya se lo perdió mi hija. Ah, no es cierto. Yo creo que sí le voy a dar uno. También le voy a... Este voy a obsequiarlo. Es este otro. Me encantó, vean. Es tejido hecho a mano. Está bastante bonito, está bordado. Me encantó la muñequita. Y es grande, vean. Protege la nariz y te cubre bien lo de la barbilla. Y no te entran ni las balas con este cubrebocas. Ese. Y también este. Vean, este de aguacate, de potasio, dice mi hija, mi pequeñita, y trae doble forro. Vean, trae este negro, se siente bastante gruesa la tela esta, la
del decorado. Vean. Y pues son bastante grandes. Vean. Me gustó cómo se me ve. Y me tapa bastante bien de aquí abajo. Es este. Déjenles mostrar este cómo se ve. Vean. Y es muy cubriente, no entra nada, no logro percibir nada con el cubrebocas. Y se siente bastante grueso, me encanta porque se siente bastante grueso. Entonces, igual con mi amiga la que vende los cosméticos, ahorita está vendiendo mucho cubrebocas, está padrísimo, me encantó. Y también este otro, que es de brillitos, vean, es así y está bastante grueso de la tela. Trae doble tela, la decorada y esta. Y este va así. Bien. Por eso a veces nada más me llego a maquillar mis ojos cuando llego a salir. Y todo lo demás no. Ya hasta que estoy en la comodidad de su hogar, de mi casa. Ya me pongo mi labial o me pongo mi maquillaje. Si sé que ya no voy a salir y es temprano. Ajá. Estos tuvieron un costo de 35 pesos. Este tuvo un costo de 40 porque es tejido, este a 15 y este igual a 10, creo que este a 10 y este a 15. Y por último, de las compras de este año, estas pinzas, dice pinza tijera, dice para cejas estilizadas, porque que creen que las mías no las encuentro, creo que están en casa de mi mamá y ya me están creciendo mis púas de puerco espín. Entonces, pues ya esas serían las compras y obsequios que me dio mi mami. Pues me dio mi repuesto, dice polvo crema libre de fragancia. ¡Wow! Ahora voy a estar probando este. Dice larga duración, cobertura uniforme, acabado terciopelado. Long lasting. ¡Órale! Ahora es este, dice efecto mate, cobertura uniforme, corrige imperfecciones, suaviza el rostro, libre de fragancia. Y pues si quieren que les haga la reseña de este polvo, con gusto déjenmelo en los comentarios y yo se lo hago. Y es en el tono tostado, el que al final del año pasado se me hizo como que morenito, no sé por qué. Luego también me regaló este, dice, es de Saison. Aquí dice que es de Saison, no sé si alcancen a ver. Y dice que es máscara gel extra, fijación para pestañas y cejas. Secret Lash, vean, es este transparente. Y tiene un cepillito de diferente forma de este lado. Y este me imagino que es para las cejas porque está más chiquito. Y este para las pestañas porque viene el cepillito como de rímel, vean. Pues igual ya lo estaré probando, chicas. También de Jafra me regaló un delineador retráctil. Es con tono Jet Black. Y es este delineador negro de Jafra. Igual ya lo estaré probando. Y pues cuando sea reseñas de cositas así pequeñas, yo creo que se las voy a estar subiendo por Instagram. Así que si no me sigues por ahí, te dejo aquí mi Instagram para que, y en la descripción del video para que vayas y me sigas por allá. Ya que también por allá les llego a subir cositas. Y también déjenme en los comentarios si quieren que les empiece a subir historias o videos cortos de maquillajes por allá. Y yo igual lo consideraré. Y también me regaló mi mami esta brocha Fashion Rose. Esta es ¿de qué será? Held. Me imagino que de Arabella o no sé, pero viene así en este formato. Vean, así y wow. Vean. Ay, se siente súper suave la brochita para poner las chapitas. Muchas gracias, mami. Me gustaron mucho mis regalos. Vean, muy bonita para las chapitas y es portátil. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es algo pequeño, pero no quise pasarlo por desapercibido y se los quise mostrar. Ya saben que no es por presumir ni nada, simplemente es para pues mostrarles un poco de lo que me gusta y de lo que me regalan. Y pues espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, les pido que me dejen su like, me dejen su suscripción. Ya saben, recuerden que deben de activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video YouTube les notifique y así vayan a verlo y no se los pierdan. Y pues los estamos viendo en un próximo video. Que estén muy bien. Besos. Adiós.